Y YPFB amplió la capacidad del gasoducto Yapacaní Carrasco para garantizar el suministro de gas a la planta de Bulo Bulo. Por otro lado, se confirmó la presencia de hidrocarburos en un pozo exploratorio. Este es un informe especial. Autoridades nacionales llegaron a la estación de compresión Carrasco en Entre Ríos. El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, indicó que esta estación garantiza el suministro de gas en la región. Que amplía la capacidad de transporte de gas en la región y que garantiza el suministro y operación de las unidades térmicas para la generación eléctrica, pero particularmente también para que la planta de urea de Bulo Bulo pueda operar con tranquilidad y normalidad. El presidente de YPFB, Wilson Zelaya, indicó que con este proyecto se amplía la capacidad de transporte para llevar gas al occidente. Se refirió también a las características de la estación de compresión. Este es un esfuerzo que logra ampliar la capacidad de 133 millones de pies cúbicos día a 163 millones de pies cúbicos día. Un proyecto que tiene una inversión en torno de 24 millones de dólares, una inversión nacional. Son 30 kilómetros de línea que, si bien viene en paralelo al gasoducto Carrasco-Yapacaní en su gran extensión, también ha tenido que sortear cruces importantes de río, cuatro ríos. Para ello se ha requerido en algún momento contar con más de 600 personas trabajando intensamente en el pico más alto del proyecto. La inspección técnica también fue en el pozo de perforación Yarará X1, ubicado en Ichilo y Yapacaní. El presidente de YPFB dio a conocer las características y funcionamiento. Este pozo alcanzó una profundidad de 2.850 metros. Inició sus actividades el 14 de septiembre del año 2019 y terminó la perforación el 6 de diciembre del año también 2019. Este pozo, que le ha costado a YPFB algo así de 38 millones de bolivianos y se pretende culminar con un poco más de 10 millones de bolivianos, con 15 contratos que ya básicamente están suscritos y prestos a iniciar para poder hacer la terminación de este pozo. Vamos a tener alrededor de 75 BCF de gas natural y una cantidad de 14 millones de barriles de petróleo en sitio. Las autoridades nacionales indicaron que estos proyectos estaban postergados y que ahora entran en funcionamiento. Esperan que pronto se puedan iniciar otros.